La siembra de palma aceitera y los precios no son los mejores en este momento para los productores de Pérez Celedón y Buenos Aires, que dieron a conocer su preocupación en una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General. Por ello, estuvieron presentes también representantes de la empresa privada y del MAC para hablar sobre las necesidades que se tienen, pues muchas son las deudas, ya hasta algunos han tenido que abandonar la actividad. Bueno, de hecho que hay algunos compañeros que ya dejaron la plantación porque no les es rentable. El problema es que hay obligaciones financieras que tienen que hacerle frente, compromisos, préstamos con alguna entidad bancaria, con la misma empresa palmatica que financió las plantaciones, o con fideicomisos que tiene también el INDER para financiar eso, pero que hoy en día con la producción, con los costos de producción, no compensan el valor que están recibiendo por la fruta fresca. Tras esta reunión no se concretó nada, según dijo este palmero, las alternativas son escasas. Entre ambos cantones hay una asociación que los agremia y que está trabajando en buscar soluciones. En realidad ninguna. Nosotros veníamos esperanzados en que hubiese alternativas, que hubiese ese fideicomiso que del cual hablan, que hubieran recursos suficientes como para poder que los productores puedan accesar a él y puedan hacerle frente a los compromisos. En realidad no hay alternativa. Hay otra alternativa, pero que es muy política, que es que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda, puedan destinar un recurso para que estos productores puedan readecuar las deudas y poder continuar en la actividad. Pero eso todavía no, ¿o van a plantearlo? ¿Cómo está el asunto? Bueno, la idea es plantearlo a nivel de organización. En esto hay que ser claro, si no hay organización es muy difícil poder llegar a las autoridades. Existe a nivel de región, principalmente Pérez Celedón y Buenos Aires, una asociación de productores de palma que está en Buenos Aires y que ella ha venido trabajando, tratando de conseguir recursos, pero no ha sido sencillo porque esto es muy político. Los productores reconocen que el problema es grave. Definitivamente el problema es grave porque, digamos, los precios están muy bajos, lo que es la palma aceitera. Y aparte de eso, varios productores tenemos variedad de problemas. En el caso mío, las sillas del terreno, mucha plaga con el picudo y otras variedades ahí. Pero aparte de eso, hay otra problemática, algo muy extraño, que me dicen compañeros, de que la palma tiene buen color, buen tamaño y ni aún así le produce. Otros tienen el problema de que hay sequía, entonces igual, no es solo uno ni dos, sino que es la mayoría por el hecho de que los precios no son los adecuados, en el cual cuesta mantener, 10, 8 hectáreas en esas condiciones. Atados de manos, con deudas y problemas de producción, así se sienten los palmeros y con soluciones lejos de concretarse.